Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Comunidad Feliz. Hoy día vamos a hablar de marketing digital para administradores de edificios y condominios. Vamos a partir a las 6, así que los dejo con un pequeño video antes de partir. Y bienvenidos a todos los que ya se conectaron. Hola, soy administradora de edificios y mi trabajo no es fácil. Siempre están pasando cosas. Desde temprano recibo mensajes y correos de los propietarios. Pero ¿sabes cuál es mi secreto? Yo administro con el software de Comunidad Feliz. Estoy segura de que su plataforma te va a encantar. Los gastos comunes, el pago de sueldos o conciliaciones bancarias ya dejaron de ser un problema. Con Comunidad Feliz tengo todo en orden para mí, para el comité y para los residentes. ¿Te doy un consejo? Busca lo mejor para tu comunidad. Me acaban de avisar que hay un imprevisto en uno de los edificios que administro. Pero ya gané tiempo avisándole a los residentes desde la app de Comunidad Feliz. Y ahora voy camino a resolverlo. Problema resuelto. ¿Te queda alguna duda? Mira, mami. Comencé con un condominio y ya llevo 7. Con Comunidad Feliz puedes crecer. Si eres administrador de edificios y condominios como yo, el software de Comunidad Feliz es para ti. Hola, hola de nuevo a los que ya se van conectando. Recordar que tenemos el sector del chat de YouTube para que ustedes puedan hacer sus preguntas o sus comentarios. Ahí yo les escribo, escriban todo lo que quieran por acá. Julián Peralta nos dice ya conectado, listo para aprender. Vamos a partir a las 6. Vamos a partir a las 6. Así que los dejo con otro pequeño video antes de ya dar inicio a esta clase de marketing digital para administradores de edificios y condominios. Y estamos junto a nuestro amigo acá, Anticulpe, gerente general, fundador de una aplicación que se llama Comunidad Feliz. Bienvenido, Anti. Es verdad, es un nombre porque es un nombre finlandés. Cuéntame, ¿de qué trata la aplicación? Gracias, Sergio. Bueno, Comunidad Feliz es una app para administrar edificios y condominios. Ya. Entonces nosotros ayudamos a los administradores y a los vecinos a conectarse socialmente y en sus finanzas. Y bueno, todo parte un poco porque yo era vecino, realmente igual que tú y que muchos otros en un edificio, y queríamos saber más qué pasaba. Claro. Saber más de la transparencia, por qué ocurren las cosas. Muchas veces ocurren en las administraciones cosas que los vecinos se encuentran claramente muy desordenadas, muy mal hechas. Claro, y en el momento, por ejemplo, de querer contactar al administrador, uno le manda un mail y él tiene 400, la bandeja llena. Entonces, él es difícil. Entonces, ahí en el proceso nos fuimos haciendo la mano derecha de los administradores. Perfecto. De manera que los conciliamos a las dos partes en el medio. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto y cómo el público puede hacerse parte de Comunidad Feliz? Bueno, hacerse parte es súper fácil porque la mayoría de los gastos comunes, hoy día ya estamos en 3.000 edificios, reciben una boleta con un QR. Entonces tú escaneas el QR y ya eres parte de la aplicación. Y ahí puedes entrar a ver las finanzas, cómo están los gastos comunes, en qué se gastó. ¿Tiene un costo para el usuario en la aplicación? O sea, le cobramos al condominio, él adquiere el sistema. Perfecto. Entonces estamos hoy ya con unas 400.000 viviendas, así que gran parte de Santiago. ¡Wow! Y el proceso es bien sencillo. O sea, bueno, parte de esta transparencia es que nos conectamos con los bancos, por ejemplo. Entonces, cada vez que alguien deposita y a veces tú pensás, ok, ¿dónde está mi comprobante? O no me lo registraron. Esto ya no pasa porque nosotros tomamos el RUT de la persona cuando paga, lo guardamos y cada vez que vuelva a pagar, vamos asociando tus transferencias a tu propiedad y a tus comprobantes. Mira. Y bueno, y lo mismo, por ejemplo, si reservas los espacios comunes. Por supuesto. Hoy día está de moda reservar la piscina, no sé si te toca. ¿Cómo no? O el gimnasio. Claro. O la sala de unos reuniones. Cupos limitados. Claro. Oye, pero qué interesante. Entonces, la app la podemos encontrar en cualquier servidor de aplicaciones, tanto para Android como para, me imagino, iPhone, ¿no? Claro, y también nos pueden escribir a contacto@comunidadfeliz.cl si son parte del comité o del grupo de administración. Y bueno, y nuestro sitio web comunidadfeliz.cl también. Ya lo saben, una súper buena noticia para todos los administradores de edificios que son tantos y que muchas veces tienen problemas. Comunidad Feliz es la aplicación que nos ha presentado Anticulpi. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias amigo. Gracias. ¿TikTokero también? Casi, más o menos. En Instagram. Te voy a mandar aquí con unos tiktokeros de verdad. Vamos, Polo. Sí, pues aquí están nuestros invitados y ellos nos van a... Siempre me da mucha felicidad ver ese video. Es una de nuestras apariciones en televisión. Bueno, ya vamos a dar inicio a la capacitación de hoy día de marketing digital para administradores de edificios. Le damos un saludo ahí a Vilma Roa, a Lonquimay Parcelas, Anti, mi socio, el que vieron ahí en la presentación con Sergio Lagos. También nos dice gracias por la charla, David. Bueno, vamos a partir hoy día con marketing digital para administradores de edificios. Los que están conectados hoy día, en este momento, yo les prometo que si ustedes hacen
todos los pasos que van a ver en esta capacitación van a recibir de mi parte una lista de condominios que están buscando administración. Así que atentos, tienen que estar atentos aquí a seguir la capacitación de hoy día y van a recibir una lista de condominios que está buscando administración, justamente para que ustedes puedan probar lo aprendido en esta clase en clientes o potenciales clientes reales. Ahí les damos un saludo a Verónica, un saludo a Arecio también, Arellano. Muchas gracias por conectarse hoy día a esta charla. Lo primero que les quiero comentar es que para hablar de marketing, primero tenemos que hablar de lo que es el proceso de ventas. En general, lo que nosotros queremos lograr con el marketing es traer prospectos, ¿cierto? Traer potenciales clientes. Desde los 8 años que llevamos en Comunidad Feliz, hemos creado más de 20.000 datos de potenciales clientes en 8 países, y esos son los datos que eventualmente se transforman en clientes, que tienen relación con nuestro equipo de venta, con nuestro equipo de soporte. Probablemente muchos de ustedes que se están conectando ahora, Patricio, Daisy, muchas gracias por conectarse, llegaron a nosotros gracias a una capacitación, llegaron a nosotros gracias a un ebook, llegaron a nosotros gracias a un blog que nosotros escribimos. Entonces, todo lo que nosotros tratamos de hacer con marketing es traer prospectos para generar lo que es este proceso de venta. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo hincapié en lo que es el proceso de venta primero? Yo trato de enfatizarlo ahí porque cuando nosotros hacemos un esfuerzo de marketing, cuando tratamos de invertir nuestro tiempo en hacer un post, un blog, un correo electrónico, cualquier cosa, tenemos que saber si es que este esfuerzo va a ser para generar contactos, para generar ventas, para generar popularidad, para generar fidelización. Son todos conceptos distintos y son todos objetivos distintos también. Lamentablemente yo he visto algunos administradores que invierten su tiempo haciendo publicaciones, por ejemplo, en sus redes sociales y publican una cosa nueva todos los días o varias cosas nuevas todos los días. Pero esas publicaciones no tienen interacción, no tienen likes, no tienen comentarios. Entonces aquí yo los invito a cuestionarse si es que ustedes caen en esta categoría de yo estoy haciendo mucho esfuerzo y no estoy logrando nuevos clientes. Aquí yo les voy a dar algunos consejos de lo que puedan hacer. Le damos un saludo ahí también a Jorge, a Nicolás, a Lucas, que se conecta desde Valdivia. Mónica, yo soy de Osorno, así que qué lindo que se puedan conectar desde el sur. Bueno, eso es lo primero. Cuando ustedes estén haciendo sus esfuerzos de marketing, piensen siempre en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de lo que yo estoy tratando de hacer? También es súper importante tratar de escuchar más que informar. Nadie quiere que nos llamen y nos empiecen a decir, mira, yo soy el mejor administrador de edificios porque hago A, B, C, D, F, y se lanzan en un monólogo en donde la otra persona probablemente no, ni siquiera te está escuchando. Y les voy a dar algunas herramientas también para que ustedes puedan escuchar mejor. Sobre todo herramientas tecnológicas para que ustedes puedan escuchar lo que se está hablando en el mercado de los condominios. Eso es súper interesante. Bueno, aquí en la capacitación de hoy día yo les voy a hablar de cuáles son las plataformas para marketing digital, pero vamos a hacer hincapié en lo que es LinkedIn, en la primera. Y como les dije al principio, para todos los que están conectados ahora en esta capacitación, si siguen los pasos de la capacitación y llegan hasta el final, yo me comprometo a enviarle a cada uno de ustedes que haga la tarea en una lista de condominios que está buscando administración. Y de esa manera ustedes pueden ejecutar lo que es lo que van a aprender hoy día dentro de potenciales clientes reales. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, hay principalmente hoy día 4 redes sociales. Realmente podríamos decir que hoy día ya son 5. Está LinkedIn, que es la red social para profesionales, la que vamos a hacer hincapié hoy día. Está Facebook, en donde principalmente hay personas un poco más de mayor edad. Es una red social en donde están nuestros abuelos, nuestros padres. Facebook ahora pasó a ser una red social para los boomers y una parte de los millennials. Pero las nuevas generaciones ya no están tanto en Facebook. La mayoría del mundo hoy día está más en Instagram. Lo que son los millennials, generación Z, generación X, etcétera, están mucho más en Instagram. Y, por supuesto, que en Twitter están los líderes de opinión. Hoy día Twitter se llama X, con X, desde que entró Elon Musk, cambió de nombre, pero en Twitter es muy difícil tener una red muy grande, porque Twitter está hecho más que nada para medios de comunicación, o políticos, o gente que tenga opiniones y hay personas que quieran seguir esas opiniones más cortas.
TikTok es la quinta red social que no está ahí en la presentación, que es una red social relativamente nueva, en donde está principalmente la generación Z, o sea, de 18 años para abajo, quizás ya podríamos decir de 22 años para abajo, y yo no les recomendaría hacer su inversión de tiempo y dinero en TikTok todavía porque es una red principalmente para jóvenes. Entonces, recapitulando, lo que vamos a hablar más en profundidad hoy día es LinkedIn y cómo ustedes pueden llegar a los potenciales clientes a través de LinkedIn. Para los que se están conectando ahora un poquito más tarde, Betty, te mando un saludo, Josué, también un saludo. Si es que ustedes son de Chile y ven esta capacitación completa, al final de la capacitación voy a dejar una pequeña tarea y si cumplen esa pequeña tarea, les voy a mandar yo personalmente una lista de condominios que están buscando administrador. Así ustedes pueden practicar en clientes reales lo que están aprendiendo hoy día. Así que ahí tienen un gran incentivo para quedarse conectados en la capacitación de hoy día. Bueno, esas son las redes sociales. Son cinco. Vamos a enfocarnos en lo que es LinkedIn. Al principio hablé un poco de esto de los objetivos. Podemos tener distintos objetivos a la hora de invertir tiempo y esfuerzos en nuestro marketing digital, en nuestro marketing de empresa o marketing personal. Pero es súper importante tenerlos claros, porque podemos tener iniciativas que atraen a más personas a leer, lo que yo le llamo awareness. Estas son iniciativas que quizás van a estar un poco más lejos de su cliente potencial. Ustedes, si es que postean algo acerca de, digamos, la morosidad de los residentes, o quizás acerca de la ley de pagadores de pensiones alimenticias, algo parecido. Si es que ustedes postean algo así, no es un tema que directamente les va a atraer potenciales clientes, pero sí puede ser un tema que les va a atraer público. Entonces, eso sería una iniciativa de awareness o de atracción de público. Después, ustedes tienen que tener otro tipo de iniciativas que puedan ser de generación de leads o de generación de prospectos, lo que se llama la consideración. Por ejemplo, si ustedes están tratando de publicitar su servicio de administración de edificios y condominios, van a querer hacer algo como una promoción, van a querer hacer algo como contrata hoy día a Víctor Silva y llévate, Víctor Silva ahí nos dice, buenas tardes, contrata hoy día a Víctor Silva y llévate una auditoría gratuita al momento de contratarme. O llévate el primer mes de administración gratis, no sé, algo por el estilo. Que eso sí va a ayudar a generar leads, va a generar prospectos. Alguien que a ustedes les llena un formulario diciéndole quiero una cotización de su servicio de administración, eso es un lead, eso es un potencial cliente. Después van a tener iniciativas de conectar o de hacer un bonding con lo que es su cliente. Y esas iniciativas pueden ser cosas como llamarlo, pueden ser cosas como enviarle artículos interesantes, todo lo que hace Comunidad Feliz, por ejemplo, con sus potenciales clientes y con sus clientes. Nosotros casi todos los días estamos mandando nuevos blogs, nuevos artículos, nuevos webinars. Estamos tratando de atraer autoridades como municipios. Tenemos un evento con la Municipalidad de San Joaquín, estamos planificando otro con Las Condes, otro con Providencia, etcétera. Todo esto es una manera de poder conectar con ustedes, conectar Comunidad Feliz con su audiencia. Ya después, al momento de vender, ahí yo también les voy a dar algunos tips, pero al momento de vender, lo más importante es el seguimiento. Hoy día en Latinoamérica, 60% de las ventas se caen por un mal seguimiento. ¿Qué es lo que pasa? Hay un comité que a ustedes les dice, Betty, por ejemplo, quiero una cotización de tus servicios. Betty trabaja en la cotización, envía el correo electrónico y después el comité no responde el correo. Betty llama una vez y no le contestan a Betty. ¿Qué es lo que pasa después? Betty deja de llamar. Porque, ¿para qué? ¿Para qué voy a llamar? Puede que el comité ya no esté interesado. Y lo que piensa el comité es, tengo que tomar una decisión, tengo que tomar una decisión, tengo que tomar una decisión. Pero si es que Betty deja de contactarlos, el comité básicamente ya tomó la decisión. Es no contratar a Betty, porque Betty dejó de contactarlos. Lo que nosotros tenemos que tratar de lograr hacer es que Betty los llame constantemente y que el comité tenga que tomar una decisión. Que no pueda quedarse sin una decisión. Puede ser un sí o un no. Pero lamentablemente en Latinoamérica nos pasa mucho que preferimos no tomar una decisión. Preferimos simplemente ignorar, dejar de contestar el teléfono, dejar de contestar los mensajes, dejar de contestar los correos. Eso es lo que no le puede pasar a Betty. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer en el proceso de vender.
Bueno, y por supuesto que el momento de fidelizar también es importante que ustedes tengan iniciativas. Ahora, yo les diría que para los que están partiendo, para ustedes que todavía no tienen administraciones o tienen un cliente o dos clientes, las de más arriba son las más importantes y probablemente son las que más vamos a hablar hoy. Pero siempre tengan en mente eso, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi publicación? Aquí hay una pregunta. ¿Qué nos aconsejas para evitar vulneración de los datos personales que voluntariamente subimos a plataformas de fuentes abiertas? Yo te diría que no subas datos de otras personas a plataformas abiertas. Comunidad Feliz, por ejemplo, es una plataforma privada, cerrada, que tiene sus servidores en Amazon Web Services y que cuenta con seguridad de Cloudflare, lo mismo que usan los bancos para asegurar los datos. Entonces, yo lo que te recomendaría es nunca subir información personal a aplicaciones abiertas. Por ejemplo, hay gente que sube su vida en Facebook o sube su vida en Instagram, ¿no? Ahí yo te recomendaría no hacerlo simplemente. Astrid, buenas tardes, ¿cómo estás? Y Alfredo nos pregunta, ¿esto funciona con LinkedIn Business? Bueno, Alfredo, ahora vamos a entrar a lo que es las herramientas. Porque vamos a ver LinkedIn, pero antes de ver LinkedIn, ustedes tienen que ver herramientas previas, ¿ya? ¿Herramientas previas qué son? Son herramientas que ustedes pueden usar para que en sus redes sociales tengan material de calidad. Entonces yo les voy a mostrar estas herramientas previas primero. Bueno, les quiero comentar también, que creo que es algo que no les comenté recién, que cuando ustedes están en este video de YouTube, ustedes van a poder ver en la sección de abajo del video de YouTube unos links, ¿ya? En esos links van a tener todo el material que estamos viendo hoy día. Acá tenemos un formato de presentación, acá tenemos todas las herramientas que vamos a ver hoy día. Vamos a ver LinkedIn, vamos a ver Canva, vamos a ver ChatGPT, vamos a ver Fiverr y vamos a ver Freelogos. Así que acá en el mismo video que ustedes están viendo, abajo en la sección de la descripción del video hay muchos links que ustedes van a poder usar. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver en estas herramientas previas va a ser freelogoservices.com. Ustedes probablemente no tienen un logo para su empresa o probablemente están partiendo este proceso de tener un logo. Entonces aquí yo les recomiendo una herramienta que les permite hacer logos gratis. Freelogoservices. Define un logo para tu compañía. Entonces aquí ponemos crear un logo gratis. Acá vamos a poner diseño un logotipo creado gratuito. En las áreas de actividad ustedes van a tener que poner lo que es bienes raíces, porque la administración de edificios y condominios funciona en bienes raíces. Vamos a utilizar aquí el nombre, el apellido del señor Alfredo como ejemplo, porque me gustó Steinmeier, me gustó el nombre. Entonces vamos a ponerle acá Steinmeier Administraciones y vamos a poner acá tu condominio feliz. Ese sería el eslogan. Aquí vamos a poner elegir tu diseño. Acá internamente lo que hace el sistema es preguntarte ¿cuál de estos te gusta más? Como para entender cuál es tu lógica al momento de crear tu logo. Yo le voy a decir que me gusta este. Y ahí yo pongo siguiente. Después me va a preguntar, mira, de todos estos, ¿cuál nos gustaría más? Bueno, obviamente aquí va a depender un poco de lo que ustedes hagan, lo que tú hagas, Alfredo, pero quizás no, a mí me gustaría este, por ejemplo. El de Steinmeier Administraciones, tu condominio feliz. Bueno, acá te va a pedir crear tu cuenta. Ojo que es tu cuenta gratuita. Entonces aquí tú pones tu correo electrónico, tu contraseña y vas a recibir este logo de manera gratuita. De todas maneras, hay algunos trucos acá que tú puedes hacer. Por ejemplo, sacar esto con la herramienta de recorte de Windows y ahí ya tienes tu logo. De todas maneras, al momento de hacer tu cuenta vas a poder descargar tu logo. Esto va a servir para que ustedes puedan empezar a hacer el material necesario para compartir cosas en redes sociales. Obviamente pueden invertir en un diseñador que les diseñe el logo y todo. Yo lo que estoy haciendo aquí es entregarle herramientas para que lo puedan hacer gratis. Eso es lo que hace esta primera parte, tratar de que ustedes no tengan que gastar dinero en estas herramientas. Bueno, le doy acá una bienvenida a Leonardo, buenas tardes. A Marcelo y a Arzuna, hace tiempo que no te veía en una charla, Marcelo. Muchas gracias por conectarte. A Fernando también, a Virginia, buenas tardes Virginia. Bueno, esa es la primera herramienta que estamos viendo, lo que es freelogoservices.com.
Espero que ustedes puedan ahí diseñar sus logos de manera gratuita. Recuerden que para los que hagan la tarea que voy a decir al final de la capacitación, al final de la capacitación voy a dejar una mini tarea. Los que hagan esa mini tarea, yo les voy a mandar personalmente una lista de condominios que están buscando administrador. Entonces, así ustedes van a poder practicar lo que estamos hablando ahora con potenciales clientes reales. Así que quédense en la capacitación y recuerden hacer la tarea que va a estar al final. Bueno, la primera herramienta, Free Logo Services, creo que fue bastante directa. Por supuesto que recuerden usar el chat si es que alguien tiene alguna pregunta. Y le doy un saludo también a Claudia Vega Amengual, excelente administradora, una de las mejores administradoras de todo Chile, Claudia Vega. Bueno, vamos a ver la segunda herramienta. La segunda herramienta que les quería mostrar es Canva. Canva.com es una herramienta que te permite diseñar cosas sin necesidad de ser un profesional del diseño. Y como pueden ver, tiene una versión también gratuita. Recordar que ustedes, por supuesto, que pueden invertir en diseñadores y todo lo que quieran, pero yo les estoy tratando de enseñar herramientas que son gratuitas porque ustedes pueden trabajar. Entonces vamos a ver aquí Canva. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes hacen una cuenta? Ustedes van a poder ingresar acá y te pregunta Canva, ¿qué quieres diseñar hoy? Puedes diseñar presentaciones, posts para redes sociales, puedes diseñar incluso videos. Canva tiene un segmento de diseños que son totalmente gratuitos, que no cobra nada por entregarlos, y tiene un segmento de videos que son un poco más profesionales, que sí son pagados. De todas maneras, son cobros baratos, pero ustedes pueden empezar a trabajar con lo que son los templates o lo que son los diseños gratuitos. Ustedes simplemente ponen acá qué es lo que quieren hacer. Imagínense ustedes que quieren hacer algo para LinkedIn. Entonces aquí te dice quiero hacer post para LinkedIn. Acá te salen ejemplos de lo que son potenciales posts para LinkedIn. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este. Vamos a ponerle personalizar esta plantilla. Acá me va a abrir el diseño que ya está predeterminado y vamos a poder modificarlo de manera súper, súper fácil. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, está ahí utilizando al señor Alfredo Stenmayer. Alfredo, te voy a seguir utilizando de ejemplo, me gustó tu nombre. Entonces vamos a ponerle aquí Alfredo. Y vamos a saltar una Steinmeier. Aquí Alfredo podría poner el logo de su empresa también. ¿Recuerdan que copiamos el logo de su empresa acá? Entonces aquí ponemos pegar. Y así de fácil tenemos aquí el logo de Stedmeyer Administraciones. Lo vamos a poner sobre este otro logo. Bueno, no tengo una foto del señor Alfredo, pero aquí podríamos cambiar la foto de esta persona al de Alfredo. Y aquí ponemos administrador de condominios. No sé, acá podemos poner lo que queramos realmente. Aquí ustedes pueden echar a volar su imaginación, pero lo que es Canva es una herramienta para que ustedes puedan, de manera sencilla, como pueden ver, editar imágenes y que se vea súper, súper profesional. Aquí poner su número de teléfono, si que tienen página web la ponen acá. Aquí, contáctame. Vamos a poner contáctame para tu edificio. Estoy inventando estas cosas. No soy tan bueno en la parte creativa. Ustedes tienen que darle un poquito más de tiempo. Pero de todas maneras, eso es lo que es Canva. También pueden hacer videos, que es algo que es un poquito más elevado. Pero de todas maneras, yo lo encuentro súper, súper fácil. Si es que ustedes van a Canva, acá en la sección de videos para móviles, van a poder tener un sinfín de opciones para generar estos videos. Acá tenemos muchos ejemplos. Podríamos poner este, por ejemplo, si es que alguien quiere promocionar, no sé, que tuvieron una nueva persona contratada en su compañía, o que incluso si es que ustedes adquirieron un nuevo edificio, no sé, edificio Amengual, hoy día es parte de Amengual Administraciones, no sé, algo por el estilo, y simplemente ponen el formato, acá van cambiando los textos y van pudiendo modificarlo según lo que ustedes necesitan. Eso es lo que es Canva. Recuerden que me pueden decir todas sus preguntas o consultas. Yo estoy haciéndole la presentación de las herramientas, pero si es que quieren que vaya más rápido, más lento, si es que quieren que yo haga doble clic en algo, si es que ya conocen Canva, por favor díganme ahí a través del chat. No sean tímidos. De todas maneras, van a poder revivir esta presentación,
queda grabada en el canal de YouTube. Si es que les está gustando la presentación, igual les pido que le pongan like al video y que se suscriban al canal. Pero de todas maneras, los invito a utilizar el chat para sus preguntas, dudas y consultas. Bueno, eso es lo que es Canva, esta herramienta que a ustedes les puede ayudar a hacer estos diseños. Ahora, quizás a ustedes me van a decir, mira, ¿sabes qué? Se ve fácil, pero no quiero hacerlo yo. De todas maneras, les quiero dar una opción de cómo pueden hacer cosas un poquito más fácil. Hay una herramienta que se llama Fiverr, que es una página en donde hay muchas personas freelancers haciendo cosas. En Fiverr.com ustedes pueden encontrar personas de todo el mundo que les pueden hacer gráficos, imágenes, páginas web, diseños, les pueden hacer de todo con precios muy, muy baratos. Por ejemplo, aquí yo puse Social Media Design, diseños para redes sociales. Y aquí ustedes pueden encontrar, voy a dibujar tu thumbnail, voy a dibujar tus cosas de Instagram en Canva, puedo hacer post para Facebook, puedo hacer un montón de cosas distintas. Acá ustedes van a poder encontrar personas que por bajo costo pueden hacerle sus diseños, sus logos, sus presentaciones, lo que ustedes quieran. Incluso hay algunos que hacen llamados a potenciales clientes. Ahí el desafío es encontrar a alguien que lo haga en español, porque la mayoría son en inglés. Pero ahí ustedes pueden empezar a buscar. Eso es lo que es la herramienta Fiverr. Ya, ahora entrando un poquito más a los secretos de Comunidad Feliz. Comunidad Feliz, ustedes pueden ver que hace bastantes contenidos, ¿cierto? Hace posts, hace blog, hace un montón de cosas. Una de las herramientas que nosotros más utilizamos es esta. Es las alertas de Google. La alerta de Google lo que hace es que supervisa la web, o sea, supervisa Internet, y trata de encontrar nuevos contenidos interesantes acerca de ciertos temas. Entonces tú aquí en alertas puedes poner, quiero setear una alerta cada vez que salga una noticia acerca de condominios, por ejemplo. Entonces aquí vamos a ver que socavón afecta a condominios en Chile, pueden los condominios decirle a sus residenciales cuál es el servicio de Internet, nuevo socavón afecta al lujoso condominio en Cachagua. Bueno, esto yo no lo sabía, esto debe ser una noticia de hoy día. Porque me acuerdo del socavón que pasó en Viña, pero no había escuchado que había pasado uno en Cachagua. Bueno, esto es lo que es las alertas de Google. Yo le recomiendo a todos ustedes que si es que van a hacer contenido para el mercado de la administración de edificio y condominio, pongan acá su alerta. Acá ustedes lo que tienen que hacer es poner palabras clave, como por ejemplo condominios, o edificios, pueden poner varias palabras clave, y acá abajo poner su correo electrónico. claudia@mengual.com, por ejemplo. Y ahí ponen crear alerta. Y de esa manera va a llegarles un correo electrónico cada vez que haya una noticia que involucre condominios. Y así ustedes van a poder estar al corriente de lo que se está hablando en el mundo acerca de nuestro tema, que es la administración de edificios y condominios. Hay una herramienta más que no voy a ahondar mucho en ella, pero una de las cosas que a mí más me rompe el corazón es cuando administradores me dicen, le pagué a un programador que me cobró $1,000,000 por hacer mi página web y no me está gustando, no sé cómo hacerlo, no tengo idea qué es lo que pasó. Bueno, hay una herramienta en donde ustedes pueden hacer páginas web por, creo que, un poquito menos de $100, que es esta herramienta, Wix. Tú puedes aquí crear una página web que se vea profesional, descubrir la plataforma que te brinda libertad de diseño, etc., por un poquito menos de $100. Yo lo que quiero tratar de transmitirles con esto es que no caigan en las estafas de empresas de marketing que les dicen, vamos a traerle cientos de clientes, págame $600,000 mensuales y te voy a traer cientos de clientes, porque la verdad, la mayoría de las veces no funciona. No quiero echar a todas las personas en el mismo saco, solamente estoy diciendo que a mí me han contado historias en donde administradores, porque no tienen el conocimiento de cómo funcionan estas herramientas, lamentablemente los han estafado con sus páginas web y con sus esfuerzos de marketing. Así que aquí yo los invito a revisar estas herramientas. Si es que tienen alguna duda, también me pueden escribir. Y yo feliz de ayudarlos con sus temas. Hoy día, de hecho, me escribió un administrador diciendo que quiere implementar una página web para su empresa y que si es que lo podía ayudar, y yo por supuesto que le dije que sí. Bueno, esos son los materiales previos para que ustedes puedan hacer su logo, sus presentaciones, lo que es Wix, lo que es las alertas de Google y lo que es Fiverr para que ustedes puedan encontrar gente que haga estos servicios de manera barata.
Ahí Vilma me dice, genial, muchas gracias Vilma por comentar. Me pone nervioso cuando no hay muchos comentarios o preguntas porque no estoy seguro si es que me están escuchando o como que me tienen de ruido al fondo y están haciendo otra cosa. Así que muchas gracias Vilma ahí por comentar. Felipe Rivera dice, sí, hay otros socavones. No, no lo había visto en las noticias, Felipe, pero ahí lo pudimos ver en lo que es las alertas de Google. Bueno, entonces, tenemos herramientas para que hagan su logo, todas sus cosas. Súper bien. Ahora yo quiero empezar a ahondar en lo que es LinkedIn. Cuando ustedes parten con LinkedIn, es súper fácil partir con LinkedIn, simplemente entran a linkedin.com. Acá a ustedes les va a decir, saca el máximo partido de tu vida profesional. Acá ponen su correo electrónico y su contraseña. Recordar que la definición de LinkedIn es que LinkedIn es una red profesional. Acá no es para encontrar pareja ni para compartir fotos de sus hijos o de su hija, sino que es una red profesional. Y eso es lo que hace que sea tan poderoso LinkedIn para ustedes, porque pueden encontrar gente muy importante, dueños de empresas, gerentes de inmobiliarias, gerentes de constructoras, y lo pueden hacer gratis. Lo único que tienen que hacer es hacerlo bien. Y eso es lo que yo les voy a enseñar en este momento, cómo hacerlo bien. Entonces entran a linkedin.com, acá ponen sus datos, todas sus cosas, y van a crear su perfil. Entonces cuando ustedes ya tengan creado su perfil de LinkedIn, yo voy a ir al mío para mostrárselos, se va a ver algo así. Este es mi perfil de LinkedIn, de David Peña, Comunidad Feliz. Aquí yo les voy a mostrar algunos de los hacks que yo uso, algunos de los tips que yo utilizo. Por ejemplo, acá yo pongo nombre David, pero apellido Peña Comunidad Feliz. Eso lo hago porque si es que alguien busca Comunidad Feliz, quiero que me encuentre. Ustedes, por ejemplo, podrían poner Virginia, administradora de condominios o administración de condominios. Eso haría que cuando alguien busque administración de condominios, te van a encontrar a ti, Virginia. Ahí hay algunos hacks que se pueden hacer. También, por ejemplo, yo pongo acá, ¿cuál es tu titular? ¿Qué es lo que yo quiero que aparezca debajo de mi nombre? Yo pongo, administras condominios, escríbeme. David@comunidadfeliz.com. Entonces alguien cuando encuentra un post mío o ve mi perfil, inmediatamente sabe qué hacer. Ah, mira, si es que yo administro condominios, sí, yo administro condominios. Le voy a escribir a él, David@comunidadfeliz.com. Y, no sé, ahora estamos en México, estamos en Guatemala, estamos en Uruguay, estamos en Bolivia, en Perú. Los clientes que encontramos a través de LinkedIn me escriben a este correo porque es lo primero que yo les digo. Yo les digo, si es que tú administras condominio, escribe. Esos son algunos de los hacks que se pueden hacer. Por supuesto que yo les recomiendo igual tener una foto que llame la atención. Acá no sé si es que llama la atención para bien o para mal, pero acá yo tengo una foto que llama un poco la atención. Y también pongo en mi foto de portada, generando prosperidad en las comunidades del mundo, que es la misión de Comunidad Feliz. Nosotros queremos generar prosperidad en las comunidades del mundo. Eso es lo primero. Después acá abajo, ustedes van a ver que yo tengo Comunidad Feliz y tengo Stanford. Stanford es donde hice mis últimos estudios. Yo estuve viviendo 2 años en Estados Unidos, en donde estuve estudiando Machine Learning, Venture Capital, varias cosas. Y por supuesto que lo pongo en mi perfil de LinkedIn porque quiero que las personas que me logren contactar, que logren ver lo que yo he hecho, confíen en mí. Entonces tiene que estar ahí mi educación, tiene que estar ahí todo lo que yo he hecho antes. Y todo eso se pone acá abajo. Vamos a saltarnos esta parte por ahora. Acá, experiencia. Acá yo tengo que soy cofundador de Comunidad Feliz, pongo algunos logros. Acá también les doy un súper buen tip. Pongan cuáles fueron los logros que ustedes han tenido. No pongan solamente administrador de edificios, administro 2 edificios. No pongan solamente eso. Pongan administrador de edificio, administro edificio A desde el 2015, logré bajar la morosidad de un 40% a un 5%. Entonces eso transmite que ustedes están enfocados en los logros, enfocados en los resultados. Que si es que los contacta el gerente de operaciones de Almagro, ustedes saben que lo que quiere Almagro es que la gente viva bien, entonces necesita que viva con poca morosidad, necesitan que vivan con tecnología y que el gerente Almagro diga, mira, ¿sabes qué? Astrid Chávez sabe de lo que está hablando, porque en su perfil de LinkedIn pone acá sus logros, no solamente su experiencia, sino que sus logros. Bueno, acá yo también pongo que fui profesor en la universidad, pongo consultoría, etc. Y acá abajo es donde yo les comentaba que pongo la educación. Acá incluso pongo un artículo que me hicieron del diario cuando estaba allá en Silicon Valley.
Acá abajo, en donde están mi magíster y mi carrera, también pongo acá mi certificado de titulación, porque yo terminé con distinción máxima en la universidad, entonces ahí el hecho de que lo puedan ver también aporta todo lo que a ustedes les aporta en transmitir lo que es esta confianza a los potenciales clientes, es importante que esté dentro de su perfil. Aquí mira, hay una pregunta. Perfecto, muchas gracias por hacer preguntas. RIC Administradores dice, ¿dónde se coloca lo de escríbeme, contáctame? Ya, mira, tú en el perfil vas a ver que acá en la sección de arriba del perfil, en donde está la portada, hay como dos lapicitos. En este lapicito, tú aprietas en ese lapicito, y abajo, aquí en la sección de titular, ahí es donde pues, se pone administras condominios escríbeme. Tú probablemente en RC Administraciones lo que tendrías que poner es, ¿tienes problemas en tu edificio? Te ayudo. Y tu correo electrónico o tu teléfono. Mira, de hecho voy a mostrar un ejemplo. Hay una administradora que es súper buena, también es cliente de Comunidad Feliz. Carmen Gloria Pérez, ella pone eso en su perfil de LinkedIn. Pone, mira, ¿tienes problemas en tu condominio? Hablemos. Yo no estoy seguro cuántas administraciones ahora tiene Carmen Gloria, pero tiene un montón. También es la profesora del curso de INACAP, en donde también se enseña Comunidad Feliz. Así que ahí si es que alguien la conoce, ella es una muy buena administradora y hace súper buenos esfuerzos de marketing digital. Por eso es que también ha crecido como administración, porque ha tomado todos los tips y todas estas cosas que nosotros tratamos de transmitir en estas clases y los ha aplicado súper, súper bien. De hecho, ahora tiene unos videos en TikTok y todo. Así que es bien buena Carmen Gloria. Yo los invito a seguir. Mira, acá hay una súper buena pregunta. ¿Es importante mostrar una foto personal en su perfil de LinkedIn o mejor con el logo de mi empresa? Renata, mira, aquí me voy a extender un poco con tu pregunta porque es súper importante. Tú al principio, cuando partas con tus esfuerzos de marketing digital, a nadie le va a importar tu empresa. Esto lo digo de experiencia propia. Cuando partimos con Comunidad Feliz, los posts de Comunidad Feliz no tenían ni un like, nada. Pero ahí me di cuenta que no es tu empresa al principio, no es tu empresa la que tiene la red, sino que eres tú. Tú, Renata, tú tienes amigos, tienes colegas de trabajo, colegas de la universidad, colegas del colegio, personas que conoces de la vida, y tú tienes que partir con ellos. Así que tú tienes que partir con un marketing más personal. Tú tienes que partir con, yo, Renata Moreno, soy administradora de condominios y necesito apoyo de mi red para generar más negocios. Y eso es algo súper importante que a nosotros en Latinoamérica nos falta mucho. Pedir ayuda. Yo siempre lo digo, en todas las charlas lo digo. Ustedes no van a llegar a ninguna parte solos. Si quieren llegar lejos, tienen que ir acompañados. Entonces, cuando ustedes empiecen a compartir cosas, cuando ustedes tengan un post, tomen ese post y mándenselo por WhatsApp a su esposo, a su primo, a sus hijas, a sus hermanos. Y que todas esas personas que ustedes los quieren, les pongan like, les pongan comentario, les pongan compartir. Porque ese es el objetivo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de objetivo al principio de la capacitación? No va a servir de nada que ustedes hagan 100 posts en un año que no tengan ningún like. No va a servir de nada. Ustedes tienen que hacer posts, tienen que hacer blogs, tienen que hacer cosas. Y después compartirlas. Por sus redes sociales, por su WhatsApp, incluso correo electrónico. Nosotros mandamos mucho correo electrónico. Entonces, para responder a tu pregunta, Renata, parte contigo. Tú eres el producto. Tú eres la persona en quien confían. Todavía no confían mucho en Moreno Administraciones, porque todavía no la conocen tanto. Hoy día tienes que ser tú la cara visible. Por eso yo también, en Comunidad Feliz, hago muchas cosas yo personalmente. Yo no quiero ser el tipo de fundador de empresa que está sentado en la oficina de la gerencia y que está mandando trabajadores a hacer cosas. Yo no quiero ser ese tipo de profesional, porque yo sé que me desconectaría de ustedes, me desconectaría de ti, Renata, me desconectaría de Omar, me desconectaría de Virginia, y eso no es bueno, desconectarse de las personas que están pagando mis almuerzos, que están pagando mi dividendo, que son ustedes nuestros clientes, es malo. Es bueno mantenerse conectados con todos ustedes. Y si es que alguno de ustedes me quiere escribir para putearme, lo puede hacer. Y la verdad, varios lo hacen. Si es que alguien me quiere escribir para felicitarme, también varios lo hacen. Así que siéntanse en esa libertad con sus potenciales clientes. Tienen que conectar. En Latinoamérica nos cuesta porque somos muy desconfiados.
Yo también he recibido mensajes como, eres un niño, no sé de qué estás hablando. Y es verdad, o sea, soy más joven que muchos de los clientes de Comunidad Feliz, pero sé que tengo algo que hacer para apoyar. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Por eso tenemos esta instancia en donde estamos tratando de ayudarles a ustedes a generar más clientes, porque creemos que es importante que en Latinoamérica nos ayudemos. Omar dice, ya fue mi profe, bueno, Carmen Gloria, es profe de varios. Claudia Vega nos dice, yo lo hago. Probablemente Claudia Vega está diciendo, yo llamo a David para putearlo a veces. Bueno, sí, me manda WhatsApps en verdad, pero sí, lo hace cuando hay algo mal. Bueno, eso es para responder tu pregunta, Renata. Traten de ustedes ser el inicio de lo que es el marketing. Recordar que para los que están conectados y que se quedan hasta el final de la capacitación, voy a dejar una tarea. Y los que hagan esa tarea van a recibir una lista de condominios que están buscando administrar. Solamente la dejo ahí para no perder rating. Ya. Entonces, lo que estamos viendo es tu perfil en LinkedIn. Vimos todo lo que es la sección de arriba, vimos todo lo que es la sección de experiencia, vimos toda la sección de educación. Ahora vamos a hablar acerca de crear contenido. Cuando ustedes crean contenido, se van a este botoncito que está acá y acá ustedes pueden crear publicación. Pueden crear una publicación de texto, van a poder subir fotos, van a poder crear un evento, etc. Y acá yo les quiero dar otra herramienta que es relativamente nueva, que se llama ChatGPT. Digo relativamente nueva porque ya yo creo que la mayoría de ustedes ya los conoce. Pero básicamente lo que hace ChatGPT, también este link está en la descripción del video, lo voy a dejar en el chat igual por si acaso. ChatGPT es una inteligencia artificial con la que ustedes se pueden apoyar para generar contenido. ChatGPT, ustedes hacen una cuenta, también hay una versión gratuita, yo tengo la versión pagada, pero hay una versión gratuita. Y ustedes pueden pedirle acá, por ejemplo, quiero crear la historia de éxito de Claudia Amengual, una administradora. Claudia Vega, una administradora de condominios que usa Comunidad Feliz hace 5 años, creo. Esto para LinkedIn. LinkedIn, dame, no sé, 150 palabras. ¿Ya? Y ahí yo le digo que haga eso, ChatGPT, y ChatGPT empieza a crear este contenido. Conoce la historia de éxito de Claudia Vega, de Comunidad Feliz. Hace 5 años, Claudia Vega, una destacada administradora de condominios, decidió implementar Comunidad Feliz en su labor diaria, marcando un antes y un después en su carrera profesional, antes enfrentaba desafíos para gestionar pagos, comunicación y otras tareas administrativas, pero Comunidad Feliz, Claudia, transformó el proceso en una operación sencilla. Bueno, y ahí ustedes pueden ver que este contenido se está creando de manera automática. A mí me gusta usar emojis en general, que son estas imágenes como las caras felices y cosas así. Entonces, le voy a poner agrega emojis al texto. Entonces, va a tomar lo que estaba arriba y le empieza a poner estas imágenes. Hace 5 años, la agrega, está acá en administración, carrera profesional. Le pone una casita ahí donde dice comunidad feliz. Y genera este contenido que yo después puedo tomar y utilizarlo en mis redes sociales. Yo lo que les recomiendo acá es que este contenido ustedes igual lo revisen. No siempre ChatGPT es tan preciso. A veces dice cosas un poco sin sentido. Entonces, lo pueden revisar. Claudia Vega nos dice que está en 2017. Ah, ya son 6 años entonces. Bueno, ahí lo puedo arreglar. RIC Administraciones me dice, entra a ChatGPT, pero aparece en inglés. Ah, mira, eso es un buen dato. Si le hablas acá a ChatGPT en español, se va a dar cuenta que le estás hablando en español. Pero efectivamente, por defecto, está en inglés. Mira, yo aquí le voy a poner algo como Say hello to everyone in the marketing class that I am doing. Entonces, si es que yo le digo, le hablo en inglés, él me habla en inglés de vuelta. Hello everyone in the marketing class, wishing you all productive and insightful learning experience. Remember the one marketing dreams. O sea, me responde en inglés. Pero si tú le escribes en español, como fue el caso de la historia de Claudia Vega, él te va a responder en español. Súper buena acotación, RIC Administradoras. Ya, esto es para que ustedes tengan herramientas para poder hacer su contenido.
Y acá ustedes pueden poner ese contenido y lo publican. Ya, ahora atentos, atentos. Si es que no estás atento, ahora apunta atento. Este es el momento de estar atento. Porque ahora les voy a compartir la herramienta más poderosa. Por lejos, la herramienta más poderosa que ustedes van a tener en sus esfuerzos de marketing digital. Atentos, ya. Es esta cosita que está acá arriba, donde dice buscar. Yo sé que no parece la más poderosa, pero es la más poderosa. Cuando ustedes ponen acá en la sección buscar, ¿qué es lo que van a estar buscando? Ustedes van a estar buscando potenciales clientes. ¿Dónde están los potenciales clientes? Están en las inmobiliarias, los gerentes de operación de inmobiliaria, los gerentes de operación de constructoras, quizá incluso pueden estar en, no sé, empresas como como empresas que manejan arriendos, por ejemplo, etc. Entonces aquí lo que nosotros ponemos en el buscador es inmobiliaria. Después, cuando ya buscamos inmobiliaria, tenemos que achicar un poco la búsqueda. Nosotros estamos buscando personas, porque queremos a estos gerentes de operaciones, a estos gerentes de postventa de las inmobiliarias. Acá en la sección de ubicaciones ponemos Chile, o bueno, México, va a depender de ustedes si están en otros países mirándonos. Entonces ponemos personas, ponemos Chile, y aquí inmediatamente les van a aparecer gerente general de Grupo Atlas Cumbia, gerente general de Patagonia Inmobiliaria, gerente general, se fijan, o sea, son personas que ustedes podrían estar contactando hoy para poder generar negocios. Por ejemplo, yo le puedo escribir acá a Franco Bercelino y le puedo escribir una nota. Hola Franco, felicitaciones por tu puesto. Avísame si necesitan una app para administrar condominios. Me encantaría, bueno, edificios voy a poner, encantaría mostrarte Comunidad Feliz. Y de esta manera, en este momento, a Franco le está llegando una notificación de que David Peña le escribió acerca del software de administración de edificios y condominios que se llama Comunidad Feliz. Y esto es realmente la herramienta más poderosa que ustedes pueden tener. Ustedes pueden hacer esto mismo con todos los gerentes que ustedes tengan acá, que les aparezcan, y con este pequeño mensaje van a conectar. Y de inmediato van a tener una persona que, si es que está buscando un administrador de edificios, les va a escribir de vuelta. O sea, imagínense, si es que Franco hoy día está buscando un administrador de edificio para Inmobiliaria Grupo Atlas Cumbres, definitivamente va a estar interesado en el mensaje que yo le envíe. Y así ustedes lo pueden hacer con todos los resultados que tenemos acá. Fíjense que a mí me salieron 40.000 resultados. 40.000 resultados. Y no he pagado ni un peso. No le he pagado nada a nadie. Acá tenemos solamente personas que están involucradas en las inmobiliarias. De hecho, acá Leonardo nos pregunta, ¿LinkedIn es pagado? No. Yo todo lo que he hecho hasta ahora es gratis. Les he mostrado solamente herramientas gratuitas. Sí tiene una versión pagada LinkedIn que les va a permitir llegar a más personas todavía, que fue lo que nos preguntó Alfredo Stenmayer al principio de la capacitación, cómo funciona LinkedIn Business. Yo les diría que LinkedIn Business podría ser para otra capacitación, porque es de otros temas, pero hay una versión pagada. Dejémoslo en que existe una versión pagada, pero yo todo lo que les estoy mostrando es la versión gratuita. Aquí Marcelo Yarzún me dice, a mí 225.000. Mira, Marcelo, aquí, ojo, de todas maneras, si es que tienes que poner en la sección de ubicación, poner Chile. Quizás te salen 225.000 resultados porque estás tomando todo el mundo. A ver, si es que yo saco Chile y lo dejo como con todo el mundo, claro, ahí me salen 225.000 resultados. Súper bueno, Marcelo, nos dio el mismo número. Qué chistoso. Qué bueno que lo estás haciendo en todo caso, Marcelo. Me llena de alegría que estés siguiendo la capacitación de esta manera. Porque a ti te dio 225.000, a mí también. Probablemente no le pusiste la ubicación. Tienes que ponerle Chile. Y ahí poner todos los resultados y ahí te van a salir los resultados de Chile. Qué buena, Marcelo, súper buena. Bueno, espero que todos lo estén haciendo esto, porque esto es la herramienta más poderosa que ustedes van a tener para poder encontrar
para poder encontrar personas de inmobiliarias que los pueden contratar a ustedes como administradores de edificios y condominios. Bueno, ahora llegamos al momento en que les voy a mostrar la tarea, así que atentos. Ustedes tienen que hacerse su perfil de LinkedIn, ponerse su foto, completar todas las cosas y ir a la página de LinkedIn de Comunidad Feliz. Tienen que ir y ponerse acá en el post que yo subí para esta charla. Si se fijan en este post, que está en el post, en la página de Comunidad Feliz, va a decir, hola a todos, hoy tenemos una charla de marketing, y acá en esta sección dice, en la charla asigné una tarea especial para obtener el premio que discutimos, que es una lista de condominios que están buscando administrador. Asegúrate de dejar tu tarea en este post. Y la tarea es escribir en este post, soy un excelente administrador o administradora de condominios. Para todos los que hagan esta tarea de dejar en este post de Comunidad Feliz el comentario de soy un excelente administrador de condominios, van a recibir de mi parte, personalmente les voy a enviar una lista de condominios que están buscando administración. Para que ustedes puedan practicar todo esto y estamos hablando ahora en sus vías personales. Esa es la tarea. ¿Quedó clara la tarea? Espero que todos empiecen a hacerlo en este momento. Hay 42 personas conectadas en la capacitación. Espero ver 42 mensajes. Ay, Marcelo, quiero que seas tú el primero. voy a dar un pequeño break para ver si es que hay alguna pregunta. ¿Podrías repetir, por favor, que se me fue el internet? Ya, perfecto, lo voy a repetir. Mira, la tarea que ustedes tienen es que van a tener que hacerse su perfil de LinkedIn, lo que conversamos recién, ¿cierto? Poner imagen, poner acá sus estudios, poner todas estas cosas. Buscar la página de Comunidad Feliz en LinkedIn. Ustedes ponen acá Comunidad Feliz y van a encontrar la página de Comunidad Feliz. Y en el primer post que van a ver de la página de Comunidad Feliz, o sea, la primera publicación que ustedes van a ver acá, es la de esta clase, que dice, hola a todos, tenemos una charla de marketing. Y aquí es donde ustedes tienen que dejar su tarea. Su tarea es comentar acá en la sección de comentarios. Soy un excelente administrador de condominios, como lo acaba de hacer Oriana, como lo acaba de hacer Omar, como lo acaba de hacer Felipe. Qué alegría ver que todos lo están haciendo. Y como lo acaba de hacer Roberto. Así que ahí yo les voy a mandar, por mensaje privado, por supuesto, la lista, una lista de condominios que están buscando administrador. Súper bueno. Qué bueno que todos están haciendo la tarea. Me llena de felicidad que me estén siguiendo. Bueno, eso es acerca de lo que es su perfil de LinkedIn, lo que es las herramientas que ustedes van a tener para poder crear sus artículos, sus blogs. Vimos también lo que es la inteligencia artificial de ChatGPT para poder hacer contenido interesante. Y quiero terminar mostrándoles una herramienta que también les puede ayudar, que es una herramienta de mailing. La herramienta de mailing que les quiero mostrar es MailChimp. Como les dije en algún punto de la capacitación de hoy, en Chile, en Latinoamérica realmente, el 60% de las ventas se pierden por mala gestión del seguimiento. Nosotros estamos entrenados para dejar de responder los mensajes, para dejar de responder el teléfono, para dejar de responder los correos electrónicos. Entonces, es muy bueno que ustedes tengan una herramienta que les permita mandar correos de manera fácil a una base grande de correos electrónicos y de manera continua. O sea, ustedes tienen que tratar de lograr que sus prospectos sepan que tienen que decirles que sí o que no, pero no pueden dejarlos sin respuesta. Eso es lo peor que les puede pasar a ustedes en su proceso de venta. Si es que hay algún comité o hay alguna inmobiliaria que no les da una respuesta, ustedes tienen que perseguirlos hasta que les den una respuesta. Ese es el objetivo, que les den una respuesta. Puede ser un sí o un no, pero la mayoría de las ventas, yo les diría, compruébenlo ustedes mismos, la mayoría de las personas prefieren simplemente dejar de contestar. Y eso es lo más triste que les puede pasar. Eso no les puede pasar. Bueno, esa era la capacitación que les tenía hoy día. Voy a dar algunos minutos si es que alguien tiene alguna pregunta. Omar dice, listo, súper bueno, Omar. Renata, también lo hago apenas termine la charla. Buenísima, Renata. Ahí voy a estar esperando.
Arecio dice, ¿tiene algún límite de tiempo para enviar la tarea? Es una buena pregunta. La verdad no pongamos límite de tiempo. La pueden responder cuando quieran. Yo voy a estar ahí atento a que ustedes lo pongan. Ah, mira, aquí Anti, mi socio, me dice cómo podemos aprender más. Bueno, Anti, y para todos los que estén interesados, en Comunidad Feliz estamos haciendo muchos talleres, estamos haciendo varias charlas de varios temas también. Cuando ustedes entran a Comunidad Feliz, pueden ir a la sección que aquí dice Eventos, y en la sección de Eventos pueden ver todas las clases que tenemos. Ahora estamos haciendo la clase de Marketing Digital, mañana tenemos acerca de la app de Comunidad Feliz, tenemos una charla legal con el municipio de San Joaquín también el 2 de octubre, tenemos un taller de Excel el 4 de octubre, tenemos de la corredora de seguros el 10 de octubre. Entonces, ustedes pueden entrar hoy a comunidadfeliz.cl. Ir acá a la sección que dice eventos y ahí van a poder encontrar todas las charlas que tenemos, todos los eventos también que tenemos. Aquí Juan Carlos me dice, no me aparece tu blog. Juan Carlos, recuerda que lo que tienes que hacer, lo voy a hacer de nuevo, es que tú estás acá en LinkedIn, acá en la sección de buscar pones Comunidad Feliz y vas a encontrar la página de Comunidad Feliz. Le haces clic a la página de Comunidad Feliz y vas a poder ver acá que el primer post es el de la tarea. Y acá incluso dice, en la charla asigné una tarea especial para obtener el premio. Y aquí vas a poder ver que ya tiene 11 comentarios acá, de Claudia, Omar, Oriana, Felipe, Roberto, Marcelo, Doris, Cintia, Marcelo, Patricio, varios aquí que están ya comentando en el post. Ojalá que ahí te haya quedado un poco más claro, Juan Carlos. Bueno, yo quiero terminar felicitándolos. Yo creo que para todos ustedes que acaban de invertir, no sé cuánto fue, 45, 50 minutos en aprender, ya los pone un peldaño arriba de la mayoría. Yo les diría que hoy día en Latinoamérica lo que más nos falta es educación. Lo que más nos falta es personas que quieran invertir su tiempo en obtener nuevos conocimientos. Este conocimiento que yo les estoy entregando es gratis, pero puede hacerlos millonarios. Puede también ayudar a sus familias, pueden ayudar a sus compañeros, pueden ayudar a su comunidad con estos conocimientos. Así que yo les mando un aplauso a todos los que se conectaron porque ya están siendo distintos, están invirtiendo tiempo en saber o a tratar de aprender algo que antes no sabían. Están tratando de invertir su tiempo en cosas nuevas. Yo les digo que si es que todo el mundo en Latinoamérica fueran como ustedes, seríamos un país de primer mundo próximos. Así que ojalá puedan compartir este conocimiento, puedan venir a más eventos, puedan seguirnos. Recuerden que si es que quieren darnos críticas positivas o negativas, nos pueden escribir ahí a contacto@comunidadfeliz.com. También si es que todavía no contratan el software, pueden tener un código de descuento acá, descuento 2023, para los que vieron la charla. Estamos constantemente teniendo nuevas promociones. Hoy día si contratas el plan anual de Comunidad Feliz para un condominio nuevo, te llevas una auditoría de los últimos 6 meses de tu condominio y te llevas también la revisión de tu reglamento de copropiedad con una lista de sugerencias para hacer el cambio de dicho reglamento de copropiedad. Entonces ahí estamos con campañas de difusión, campañas de cierre, campañas de fidelización para todos ustedes. Y muchas felicitaciones a todos. Gracias, Arecio. Gracias a ti. Ahí Juan Carlos nos dice que ya lo encontró. Felipe nos dice si es que puede trabajar para Comunidad Feliz. Mira, en Comunidad Feliz, en la página de Comunidad Feliz, tenemos una sección que es para trabajos, que está acá donde dice somos y aquí están los trabajos. La mayoría de los cupos que tenemos hoy día son más tecnológicos en todo caso. Pero de todas maneras ahí puedes ver las postulaciones y ver si es que te interesa postular. Felipe Rivera nos dice, gracias por lo que hacen para apoyar nuestra labor, lo sigo y promociono desde que comenzaron. Muchas gracias, Felipe. De verdad, ese tipo de comentarios me llenan el alma de motivación para poder seguir haciendo estas cosas y seguir dándole a Comunidad Feliz. Dilma nos dice, si los estudios que uno cursó, pero no tiene mucho que ver con la administración, nos genera un poco de desconfianza en no tener conocimientos más puntuales. Ah, Dilma nos está preguntando para la sección de su perfil. Vilma nos pregunta que si es que en su perfil no tiene educación tan específica para la administración, podría generar desconfianza.
ahí es donde entra lo que yo te comentaba de tratar de poner logros que ustedes hayan tenido. Si es que no están acorde con la administración de edificios y condominios per se, igual yo creo que vas a lograr encontrar algún aspecto de lo que estabas haciendo en tu carrera anterior que va a ayudar a tu carrera como administración de edificios. Porque si es que lo piensas bien, un administrador de edificio es como un gerente general, porque tiene que saber de todo. Tiene que saber de finanzas, de recursos humanos, de trato con los clientes, de resolución de conflictos, tiene que saber de mantención de ascensores, bombas, tiene que ser experto legal, tiene que saber de todo. Entonces yo estoy seguro que tú vas a poder encontrar, Dilma, algo en tu carrera profesional anterior que va a tener algo de relación con lo que vas a hacer. Si es que trabajaste en recursos humanos, vas a ser experta en hacer las liquidaciones de sueldo de los conserjes. Si trabajaste en finanzas, vas a ser experta en los temas de morosidad y de cobranza para los morosos. Si es que trabajaste en logística, vas a ser experta en lo que son los suministros para que el edificio funcione correctamente. O sea, siempre vas a poder encontrar algo que tenga relación con la administración de edificios y economía. Y yo te lo digo por experiencia de nuestros clientes. Tenemos clientes que vienen del retail, tenemos clientes que vienen de bufet de abogados, tenemos clientes, y que lo que están haciendo hoy día es la administración de edificios. Hoy día están administrando edificios y condominios, pero eran administradores de empresas, eran abogados, eran psicólogos, tenemos algunos trabajadores sociales también. Así que, de todas maneras, las carreras profesionales sí ayudan a lo que es la administración. Guillermo Nique nos dice muchas gracias a ti, Guillermo, por conectarte. Astrid, muchas gracias a ti. Roberto, también excelente capacitación. Muchas gracias, Roberto, por conectarte. Gracias allá, Claudia. Claudia nos dijo ahí por el chat que ella es de las personas que me escribe para retarme si es que algo no le parece. Pero también nos agradece ahí en el chat. Así que muchas gracias, Claudia. Roberto, saludos a todos. Marcelo Yarzún, gracias. Felicitaciones, muchas gracias por el aporte. Muchas gracias a ti, Marcelo. Ahí Juan Carlos Leré nos dice, espero contactarte, nos conocimos hace tiempo cuando comenzó el 2016, quizás no me recuerdas. Juan Carlos, probablemente cuando te vea te puedo recordar, porque soy mucho mejor con las caras que con los nombres. Pero muchas gracias por estar el día en la capacitación. RIS nos dice, gracias, yo comencé con ustedes, soy fan lover de Comunidad Feliz, muchas gracias. Tengo 7 condominios donde he sido muy bien evaluado, muchas gracias a ti por usar la plataforma. Realmente, lo que es Comunidad Feliz es una plataforma, pero la gente la tiene que usar correctamente. Ustedes como administradores la tienen que usar bien. Así que yo te agradezco a ti por usarla bien. Porque si es que te han evaluado bien la plataforma, es gracias a ustedes, gracias a los administradores, que se sacan la cresta trabajando para entregar un buen servicio a sus edificios y condominios. Y yo les agradezco por estar conectados hoy día, por estar aprendiendo constantemente y por ser administradores tecnológicos. Que yo creo que es un lujo que en Chile tengamos administradores de edificios como ustedes, que están abiertos a la tecnología. No pasa en tantos países de Latinoamérica eso. Enviado. Yo trabajaba con otro software, pero cuando me enteré me cambié. Es como el iPhone. Lo conoces y nunca más te cambias. Muchas gracias, Virginia, por tus comentarios tan bonitos. No sé mucho qué decir. Me pongo un poco... Me sonrojo con comentarios así, pero es un equipo completo. O sea, hoy día somos 150 profesionales detrás de Comunidad Feliz que se están rompiendo la espalda para entregar el mejor servicio. Tenemos servicio legal, tenemos soporte los 7 días de la semana. Y muchas gracias por compararnos con un iPhone. Espero poder seguir entregando ese... Esperamos como equipo poder seguir entregando ese buen servicio. Fernando dice, veo que te manejas en el tema. Felicitaciones. Felicitaciones a ti, Fernando. Muchas gracias. Claudia Vega dice, para felicitar también, efectivamente, para retarnos y para felicitarnos también. Vilma me dice, yo la uso a full, muchas gracias, Vilma. Ahí Lucas, gracias, estuvo muy motivante, interesante. Esa es la idea, Lucas, que te motives. Necesitamos garra, necesitamos ánimo, necesitamos ambiente laboral, necesitamos romperla en lo que estamos haciendo. Necesitamos dar lo mejor de nosotros para poder sacar adelante todo. Gracias por su apoyo, nos dice Astargo Administraciones. Marcelo Ayarzún dice, la conexión con banco nos cambió la vida. Bueno, ahí Marcelo Ayarzún claramente es un usuario experto de Comunidad Feliz porque tenemos un módulo que se llama Conexión con Banco, que conecta el banco del condominio a la comunidad y los pagos se registran de manera automática. Es decir, si es que alguien te hace una transferencia, ya no tienes que preocuparte tanto de lo que es el comprobante, el correo electrónico, etcétera,
sino que el movimiento del banco queda inmediatamente registrado en Comunidad Feliz. Allí Lucas dice, opina lo mismo que Virginia. Virginia, en verdad, esa frase estuvo súper, súper buena. Yo trabajaba con otro software, pero cuando me enteré me cambié. Es como un iPhone, lo conoces y nunca te cambias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, yo ya me voy a despedir. Les agradezco mucho a todos los que se conectaron. Espero que hagan la tarea. Si es que tienen cualquier duda, también pueden escribir. Recuerden el correo ahí, contacto@comunidadfeliz.com. Siempre estamos disponibles para poder ayudarlos. Si es que tienen una duda legal, el correo es legal@comunidadfeliz.cl. Lo voy a poner ahí en el chat igual. Y vamos a estar aquí haciendo nuevas capacitaciones, vamos a estar haciendo nuevos eventos constantemente y espero que nos puedan seguir acompañando y ser parte de esta familia feliz, de Comunidad Feliz. Les mando un abrazo gigante, que estén súper bien. Nos vemos en otra capacitación. Ser parte del comité de un edificio es una gran responsabilidad. Es trabajar por el bien de todos. Además, tienes que ser un aporte en cada minuto. Por eso, nosotros confiamos en el software de Comunidad Feliz. Puedo ver la gestión del administrador en cualquier momento y con la app conectar con los residentes más fácilmente. Así, desde el comité, podemos crear una comunidad más feliz. Muchos residentes preguntan por qué sus gastos comunes varían mes a mes. Entonces, con un par de clics en el software Comunidad Feliz, les envío un detalle de su gasto común para transparentar las finanzas de la comunidad. Soy el presidente del comité de administración del edificio donde vivo y debemos hacer una mantención que requerirá cortar el agua por unas horas. Así que a través de la app de Comunidad Feliz haremos una encuesta para que los vecinos elijan la hora que más les acomoda. Las cuentas claras crean comunidades felices. Y desde la app, los residentes pueden ver su último detalle de gasto común, facilitando la transparencia, pero por sobre todo, la confianza. Cotiza ahora en comunidadfeliz.cl y únete a los más de 4.000 condominios que ya utilizan la app para residentes más intuitiva y el software de administración más confiable.